¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Cara Cara. Gracias por estar con nosotros a través del 91.5 de FM. Hoy estaremos platicando del Día Mundial del Alzheimer, un desafío de salud pública en México. La charla será con el doctor Jorge Alejandro Rochín Mosqueda, residente del quinto año de Neurocirugía del Hospital Civil Juan y Menchaca, y también con Enrique Gallardo, licenciado en gerontología y perito experto en materia de gerontología. Esto es Cara a Cara. Comenzamos. Cara a cara, un espacio donde converge el análisis, la información y el lado humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es Cara a Cara con Laura Mora. Muy buenos días, te saludamos a través del 91.5 de FM en este espacio llamado Cara a Cara y también te saludamos a través de nuestras redes sociales en nuestra página www.zona3.mx, Twitter o ahora llamado y conocido como X. Gracias también por estar con nosotros en Facebook, en Instagram, YouTube y TikTok. Ahí podrás encontrar parte de la programación y la información que se va generando al momento. Saludo a Marma Chang, que se encuentra en los controles técnicos. También el saludo va para Lizzy González y Cristina Arana, que es la voz de Canal Continental de Noticias por las mañanas y está quien está a cargo de la redacción. Laura Martínez Gamiño, productora de este espacio. Mi nombre es Laura Mora y te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Y de esta manera comenzamos cara a cara. Cara a cara en contexto. Así es como lo comentamos, vamos a platicar sobre el Día Mundial del Alzheimer y presento al equipo, al equipo, presento a nuestros, bueno, son parte del equipo de médicos especialistas con los cuales vamos a platicar de este tema. Y es el doctor Jorge Alejandro Rochín Mosqueda, residente del quinto año de neurocirugía del Hospital Civil Juan y Menchaca. ¿Cómo estás, Jorge? Todo muy bien, Laura, muchas gracias por la invitación. Y también Enrique Gallardo, nuestro colaborador, y él es licenciado en gerontología y perito experto en materia de gerontología. ¿Cómo estás, Enrique? Laura, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, y si les parece, vamos a escuchar esta producción especial que hizo nuestra compañera Rosy Muñoz, precisamente con el tema del Día Mundial del Alzheimer. Y dar las llaves de la casa o por un momento lo que se tenía que hacer son sucesos cotidianos y hasta cierto punto normal en cambio ir perdiendo paulatinamente la memoria es una de las demencias más comunes el 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer, una fecha que se estableció por la Organización Mundial de la Salud desde el año 1994. Es considerada como la nueva epidemia del siglo XXI. El doctor Víctor Villa, médico geriatra, conferencista y presidente de la Fundación Alzheimer de Guadalajara, señala en qué momento podemos sospechar que nuestro familiar puede estar presentando dicha enfermedad. Los olvidos mentales benignos que son provocados por los años. Son olvidos que todos podemos tener, dónde dejamos las llaves, dónde dejamos el carro. Pero olvidar algo que acaba de suceder, como que desayuné, con quien platiqué, una información nueva, eso ya no es por la edad, eso ya es un problema más serio. Y por lo general son olvidos que nos afectan la calidad de la vida diaria. Generalmente se presenta en edades avanzadas, aunque existen casos en etapas tempranas. Cualquier enfermo, cualquier persona que va a tener Alzheimer puede presentarse a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Sin embargo, por estadísticas, por prevalencias, a mayor edad, mayor riesgo de sufrir una demencia y en especial un Alzheimer. Entonces, después de los 60, 65 años, nuestro riesgo es mayor. Aunque es una enfermedad que hasta el momento no tiene cura, el diagnóstico temprano sí puede marcar una diferencia y dar tiempo a una mejor organización en la familia para sobrellevar dicho padecimiento. Una vez que ya el doctor nos dijo, pues sí, fíjate que es un posible Alzheimer, en ese momento las personas deben de entender que no es una enfermedad en la cual hay que cruzarnos de brazos, hay mucho trabajo por hacer y entender que hay tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Por un lado tendremos medicamentos que buscarán enlentecer el proceso de la enfermedad, pero por otro tendremos terapias de memoria, por otro lado también tendremos actividades ocupacionales, socialización, ejercicio físico, dieta. Aquí lo importante es hacer que la enfermedad no avance rápidamente. A mayor progreso o mayor rapidez de la enfermedad, la persona va a ser más dependiente. Hay mayor costo, mayor sufrimiento y menor calidad de vida. Este tipo de demencia no solo afecta a quien lo presenta, supone un reto para los cuidadores y un trabajo de investigación por parte de la comunidad científica, en donde ha habido avances en cuanto a los métodos de detección y medicamentos, pero para revertir la enfermedad todavía no. Otra cosa que desencadena muchos problemas en la familia, estarle diciendo al enfermo, tienes Alzheimer, la familia no debe estarle recalcando esta enfermedad porque esto le va a ocasionar mayor angustia, mayores miedos, mayor depresión. Tampoco se vale minimizar o tratarlos como niños o como tontos, como personas que no tienen la capacidad. Un enfermo con Alzheimer sigue sintiendo, puede percibir su medio alrededor, darse cuenta de las emociones de la familia, tener miedos, tener inseguridad, ansiedad, depresión. Tenemos que observarlo todos los días, habrá días buenos, habrá días malos, y el familiar tiene que estar dispuesto a apoyar al enfermo en todo momento. En la edición Rogelio Martínez, especiales, zona 3 Noticias, Rosy Muñoz. Así es, gracias a Rosy Muñoz, que nos presentó esta cápsula informativa que nos sirve de introducción al tema desde este día, el Día Mundial del Alzheimer. Repito, se encuentra con nosotros el doctor Jorge Alejandro Rochín Mosqueda, residente del quinto año de neurocirugía del Hospital Civil Juan y Menchaca. Y también Enrique Gallardo, licenciado en gerontología y perito experto en materia de gerontología. Bueno, escuchamos en la cápsula cuáles son los primeros síntomas eh, eh, del Alzheimer. Ese, ¿Y cuáles son las diferencias con, con los olvidos uh -huh. naturales o claro. normales de acuerdo a la edad? Pero describamos en términos generales el Alzheimer. Jorge. Sí, claro que sí. El Alzheimer, eh, como bien mencionaron, eh, se engloba en estos trastornos neurodegenerativos y eh, es un tipo de demencia. Eh, es la demencia más común a nivel mundial. Y uno de los retos más importantes al respecto es que eh, la parte de, o el término de demencia senil debe dejar de utilizarse porque eh, una senectud no es igual a una demencia. Y eh, entonces la enfermedad de Alzheimer es como tal una patología que sigue en estudio y en la cual la fisiopatología eh, no sigue estando tan clara y es por lo cual no hay un medicamento o medidas específicas para controlar o parar la sintomatología. Pero como tal es una enfermedad que es neurodegenerativa, va avanzando y eh, debido a algunas de las complicaciones de sus síntomas puede llegar a, a, a hasta la, hasta el deceso. ¿A partir de qué edad se comienzan a ver los primeros síntomas? ¿Y cuáles el caso, son? En el caso de la enfermedad de Alzheimer, eh, sobre todo pacientes mayores de 60 años, aunque existen variantes en las cuales son este monogenéticas, que de incluso desde los 45 años ya empiezan a haber manifestaciones. Pero específicamente a partir de los 60 años es cuando ya empiezan los picos para ese tipo de demencia. Enrique. Sí, fíjate Laura que como lo comenta el doctor también... Comentar, y eso es muy cierto. Se diagnostica o se detecta con este médico Alois Alzheimer en el año 1903 en una paciente, August Dieter, y fíjate lo que son las cosas: una paciente de 49 años, prácticamente no era una persona mayor, y que a los 3 años, a los 52, fallece. ¿Por qué se diagnostica esta enfermedad o en honor a él? Porque él detectaba estos cambios, estos olvidos frecuentes, estos tipos como de ma paranoia de que la persona estaba siendo perseguida por su esposo, quería violentar a sus hijos. Entonces, la enfermedad como tal, y lo comenta aquí el doctor Alejandro, sí es importante saber cuáles son como sus principios y que es un tipo de demencia muy, pues ahora sí en determinados términos, mayor que se está presentando ya en personas, también jóvenes, pero que también ataca muchísimo a, pues a mujeres. O sea, también hay en varones, pero ataca casi la incidencia es en las mujeres. Así es ¿por qué? ¿por qué esta situación? Fíjate que bueno, estudios que se han determinado desde igual internacionales o desde el mismo Instituto Nacional de Geriatría marca, bueno, que la mayoría de la población, sí, mexicana, bueno, son las mujeres y que también muchas son porque fueron dedicadas como al hogar, ¿sí? O sea, no tuvieron una profesión. Hoy en día pues ya cambia un poquito más la gráfica, pero es una tendencia también a que son como las que tienen un poquito más de sedentarismo. Por eso aquí quiero anexar que que el Parkinson, que también es otro tipo de demencia, ataca más en los varones, que es su principal causa porque pues es como el más movimiento o la carga del trabajo. Pero en mujeres también hay una clasificación que yo quiero abordar, es también como la falta o la capacidad del estudio. No es una determinante, pero muchas veces en los estudios que se hace en las baterías cognitivas, en las escalas, se pregunta la escolaridad de la persona, porque eso también es una Vamos, es un factor de riesgo que la persona puede desencadenar el Alzheimer. Y uno de los principales síntomas, ya decíamos, como el olvido constante de nombres, de acciones, y que muchas personas se empiezan a notar desde el familiar, desde el mismo personal de salud, en las residencias geriátricas donde la persona, por ejemplo, ya no sabe qué comió, no sabe si le dieron su medicamento, no sabe qué día se encuentra hoy, en dónde está, y para rematar también, pues empieza a asustarse porque prácticamente empieza a confundir que a lo mejor el doctor que aquí está presente es su hijo, es su esposo, que falleció hace un determinado tiempo. Entonces, es algo que debemos empezar a trabajar y sobre todo a crear concientización, Laura. Hacemos una pausa, regresamos, esto es cara a cara. Estamos de regreso en cara a cara. Gracias por permanecer con nosotros atrás del 91.5 de FM. Te recuerdo, el tema de hoy es el Día Mundial del Alzheimer, un desafío de salud pública en México. Hablamos hace un momento de los síntomas, como cuáles son las primeras manifestaciones, pero ¿qué pasa a nivel interno? ¿Qué pasa con nuestro organismo que comenzamos a tener este tipo de olvidos, este tipo de, de comportamientos? Sí, bueno, como se comentó. Eh... La fisiopatología va encaminada a que hay una sustancia que se llama eh, proteína beta amiloide y que no se puede eh, excretar adecuadamente y que va a producir en nuestras neuronas una disfunción para poder comunicarse entre ellas y que va a terminar en la apoptosis o la muerte neuronal. Y esto va a ir desencadenando varios síntomas que van a <coughs> ir aumentando y se va haciendo como una bola de nieve. Ya había mencionado en, en, en la cápsula que pues, los olvidos, es la pérdida de la memoria, sobre todo cosas recientes, es como eh, lo que más llama la atención en la familia o en el mismo paciente. Pero después de eso, como a, a, es una enfermedad que abarca tanto la cognición como lo conductual, llega una, una, en un momento determinado a situaciones en las que ni siquiera pueden reconocer caras, se desubican muy fácilmente tienen riesgo de padecer mayormente caídas, este y este tipo de situaciones va haciendo que cada vez se queden eh, postrados, que no se puedan mover adecuadamente y esto lleva a que eh, ten, padezca más de infecciones urinarias, úlceras por presión y neumonías, que son las principales causas de morbilidad dentro de, de estos pacientes. Pero a, a, en nuestro cuerpo lo que sucede es esta situación: que pues, nuestras neuronas ya no comienzan a funcionar adecuadamente, hay pérdida de la materia encefálica, específicamente en el lóbulo temporal, en el, en el giro hipocampal, y este eso condiciona pues toda ese, esta serie de alteraciones. ¿Hay algún tratamiento que detenga o de alguna manera pueda evitar que se padezca de Alzheimer? Pues al momento, Laura, no se ha detectado aún ni una vacuna desde bueno ya el siglo pasó 1903 pero sí ha habido avances científicos eh, por ejemplo bueno de las células madres sí que esto se aplica en la parte bueno de, de, del cerebro y que va a ayudar no a curar la enfermedad porque muchas veces la gente dice ay ah, hay cura no sino que nada más a depender el estadio o la fase que se encuentre la persona ya no puede avanzar más la enfermedad después bueno también se detectó hace como 15 años más o menos, un estudio de las ratas de campo, ¿sí? las ratas de campo, se extrae un líquido cefalorraquídeo y ese líquido de la rata de campo se inyecta en la parte del cerebro para que también la enfermedad no avance. Obviamente, bueno, pues esto ya es a nivel internacional, aquí en México lo quisieron aplicar en la misma facultad de en la universidad, perdón, de en la UNAM, Autónoma de México, pero hasta el momento no hay un medicamento como tal que cure, ¿sí? el Alzheimer. Así es, la, la terapia farmacológica va encaminada en este momento a los síntomas que, que puede ocasionar este tipo de demencia. Este, entre algunos de ellos son los inhibidores de la, de la colinesterasa, acetilcolinesterasa, eh, y también la memantina, que es uno de los medicamentos que se usa cada vez más. De hecho, cada vez me llegan más pacientes que, que utilizan este tipo de, de medicamento y que de alguna manera hacen que, que se exciten más las neuronas pero que no todos los pacientes son candidatos a, a, a tener ese tipo de, de medicamentos y eh, sobre todo lo que tiene que ver con medicación y que ha comentado como bien mencionaba el doctor eh, el licenciado perdón este hay que cuidar muy bien trastornos como depresión porque la depresión, de hecho, es uno de los síntomas o diagnósticos diferenciales de las demencias y hay medicamentos que incluso aumentan el riesgo de, de demencia eh, en, en ciertas situaciones, sobre todo benzodiazepinas, eh, que a veces se utilizan muy comúnmente para dormir. Eh, pero, pues a veces simplemente quitando esos medicamentos ya hay una mejoría significativa. Pero, como tal, lamentablemente, y yo creo que va a ser este, tal vez premio Nobel en caso de que lo podamos descubrir, eh, en el momento en que encontremos de tener ese avance de destrucción masiva de las neuronas, eh, pues va a haber un cambio radical. Hablaban hace un momento de, del grado escolar que podría influir de alguna manera, no es determinante, pero podría influir. También se habla mucho sobre que hay que ejercitar nuestro cerebro, ejercitar a través de ciertos eh, juegos como el, el, el rubi y todo ese tipo de cosas <laughs> para Bien. que nuestra mente esté trabajando. ¿Es cierto todo esto? Así Los es. Los crucigramas. Si no así es, así es. Esto es, eh, bueno, el, el término correcto que se ha utilizado es la estimulación cognitiva o la gimnasia cerebral, Laura. Laura, y eso es lo que nos puede ayudar en el sentido que nosotros desde 30 minutos al día, haz de cuenta, es ejercitar nuestro cerebro. Por ejemplo, puede ser desde un crucigrama, puede ser una sopa de letras. Si les gusta a muchas personas, tanto hombres como mujeres, jugar el ajedrez, eso también es muy bueno. La lotería una lotería mexicana, un juego de mesa grande en personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a estimular lo que viene siendo la atención y sobre todo también pues la visión de ver que no me vaya a pasar la carta, ¿no? También sea, bueno, es una invitación el mismo eh, bingo, el sudoku, pues todo eso también ayuda a ejercitar porque al final de cuentas eh, ayuda a que nuestro cerebro esté trabajando. Las lecturas, por ejemplo, leer, leer un cuento, un libro, igual ver, escuchar un programa de radio, pero al finalizar hacer anotaciones o preguntarle a la persona de qué trató o cuál fue como la enseñanza que le dejó. Muchas veces hay personas que dicen, bueno, pues yo tengo a mi paciente que lo estoy cuidando, pero todo el día quiere ver televisión. Bueno. Yo siempre lo he dicho, es bueno que vean televisión, pero si estamos abusando de estar sentados todo el tiempo, pues nuestro cerebro no se está ejercitando ni tampoco nuestro cuerpo se está atrofiando. Entonces yo los invito a todos a que lo inviten a su, a su familiar, a la persona que están cuidando, a caminar, a deambular a platicar con él, a bailar, a ver fotografías del recuerdo, porque muchas veces eso también ayuda a estimular, pero no nada más en personas mayores, Laura, sino también en nosotros mismos, ¿sí? Por ejemplo, al, al día que me levante, a lo mejor eh, acomodar mis cosas, a lo mejor hacer un itinerario, a lo mejor también lo que se pide en la estimulación cognitiva es también la persona qué es lo que le gusta aprender o qué quiere aprender. Hoy en día se ha detectado que el aprender un instrumento musical, un idioma o a lo mejor alguna actividad que él siempre quiso hacer sea un factor para que la persona también con el esparcimiento que él va a tener aprenda a soltar sus habilidades, actividades y sobre todo también las capacidades que él puede. Comentaba el doctor, cuando ya hay un paciente que está en una fase de Alzheimer más avanzada y que ya está postrado en cama o que es totalmente dependiente, ahí también se puede trabajar muchas cosas, desde la movilización, desde también los masajes y sobre todo nosotros mismos, tanto personal médico, enfermería, cuidado voluntarios, poder ayudar a que la persona no llegue a padecer úlceras por presión, porque de ahí va a ir desencadenando más síntomas de, o síndromes geriátricos que vienen la inmovilidad, la incontinencia urinaria y después, pues, no se diga, las úlceras por presión que también van por estadillos. Entonces, sí, estar en constante movimiento y sobre todo, pues bueno, estar al cuidado bien de la persona. Actualmente los celulares o los dispositivos... Podemos tener juegos, videojuegos. Uh -huh. ¿También estos pueden ser útiles? Los juegos de letras completas, las frases. Y... Sí. No es que yo los juegue, me entero. ¿no? <laughs> claro que sí. Sí, como ya bien mencionaban, eh, es importante hacer que esto sea un reto. Que entre es, las actividades que se hagan para ejercitar nuestro cerebro sean cada vez mayores, es lo que más nos va a ayudar. Y absolutamente, pues ahora eh, tenemos el teléfono celular prácticamente eh, para todos lados, lo, lo llevamos, e incluso personas mayores este tienen que estar allí al pendiente de, para estar en comunicación con su familia. Eh, sí, se puede utilizar. Hay prácticamente todo lo que ya mencionaron: sudocus, crucigramas, este lotería, eh, actividades de acertijos, se pueden utilizar. Entonces, absolutamente hay que utilizar las herramientas que tengamos a nuestra disposición, eh, en este caso, la tecnología. Eh, juega un papel muy importante. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Aquí nos comenta una de nuestras escuchas, ya se me perdió, pero le manda saludos, ah, aquí está Dolores, al vampiro, al vanilo, vampiro canadiense. Él es una persona que padece Alzheimer uh -huh. y él se ha dedicado, tiene una fundación a ayudar a personas con este padecimiento. Colaborador de aquí de Zona 3. Uh -huh. Así que gracias Dolores, les haremos llegar tus saludos. Son las 9 con 30 minutos la pausa, regresamos. Estamos de regreso aquí a cara a cara y quiero que escuchemos lo siguiente, los invito. Tienes 60 y más, pero te sientes y vives como de 40 y menos. A ti te estamos buscando para que compartas con Zona 3 una tarde inolvidable. Donde disfrutaremos deliciosos platillos y una agradable convivencia con el equipo de locutores. Habrá sorpresas, regalos y una plática con Enrique Gallardo, gerontólogo. Con el tema. La sexualidad en la tercera edad. Restaurante Lo de Dardo Parrilla Uruguaya, Moctezuma 4102, Jardines del Sol. Envía un mensaje de audio a nuestro WhatsApp 3318807641, entonando una estrofa de tu canción favorita. Acompáñanos este miércoles 27 de septiembre a las 14:30 horas. Restaurante Lo de Dardo Parrilla Uruguaya. Lo de Dardo, son tres. Equilibrio, equilibrio perfecto. perfecto. Pues ahí está la invitación para todos ustedes que tienen 60 y más, pero se viven y se sienten de 40 y menos. Y quiero aprovechar la estancia y la presencia de Enrique Callardo. Él será quien nos, nos dé la charla este próximo miércoles 27. Entonces lo único que tienes que hacer en este momento para participar es decirnos cuál va a ser el tema que va a dar Enrique ese día en la charla. Ya nos comentamos, es un tema muy importante para para todos, para todos, pero también es para romper esquemas y mitos sobre el, el desarrollo de nuestra. ¿Mm? Ahí está. <risa> <risa> ahí sí, está. no hay que decir, no hay que, no decir, hay que decir, pero sí, ahí, ahí estaremos. Ayudamos. Ahí los esperamos y pues muchas gracias por esta oportunidad, Laura, y pues a todo el equipo de, de Zona 3. Y pues no se pierdan esta conferencia que va a estar muy, muy interesante. Lo que sí es requisito que, que quien esté participando tenga 60 y más, aunque en este caso van a poder ir acompañados de una persona. La otra persona sí puede tener menos edad. Así que puedes participar tú o, en otros de los defectos, que imites o que ella es una persona que tenga 60 y más. Se les va a pedir la, la, la credencial del INE, ¿eh? así que uh -huh. aquí no hay manera de hacer chanchullo. Y de INAPAM también. Y si de pueden. INAPAM y todo. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, ya están participando. Y nosotros nos quedamos mientras llegan sus comentarios aquí con los muchachos, con el doctor Jorge Alejandro Rochín Mosqueda, residente del quinto año de neurocirugía del Hospital Civil Juan y Menchaca, y con Enrique Gallardo, licenciado en gerontología y perito experto en materia de gerontología sobre eh, el Alzheimer. Bueno, me gustaría que comentaran esto que com estábamos platicando uh, durante la pausa. Considero muy importante, porque me llama mucho la atención que decían, es que allá en Europa, es que allá en Japón, ¿cuál es la diferencia que existe entre los japoneses y los mexicanos o los latinos para tener mayor y probabilidad de desarrollar este, este problema del Alzheimer? Comentar la alimentación, etcétera, etcétera. Bien, Laura, pues bueno, ya decíamos, son culturas diferentes. Eh, obviamente, decíamos, lamentablemente, aquí en México se ha implementado que las dietas, que ejercítate, que 30 minutos al día, que mucha gente, bueno, yo cada día veo que sí, sí lo hace, pero lamentablemente eh, no tenemos tampoco como esa cultura. A lo mejor lo hacemos hoy, no sé, jueves pero mañana recaemos o llega el fin de semana y nos olvidamos. Y en países, ya decíamos, asiáticos, europeos, desde una edad temprana, que por eso la gerontología se encarga de trabajar desde edades tempranas, empieza a ver desde una buena alimentación, dietas mediterráneas, o donde el mismo país exige que tú como ciudadano... Hagas ejercicio, no utilices el carro, lleves también, por ejemplo, bueno, una, una dieta donde incluye omega 3, como el pescado, donde incluya también, bueno, esta parte de muchos eh, cereales, vegetales. O sea, lo que intenta dar pues la persona para que tenga una salud, bueno, eficaz y sobre todo también, pues el poder llevar a cabo bien una, una rutina. Y no me deja mentir aquí el doctor Alejandro, pues también el buen control del medicamento, porque muchas veces la misma gente y cultura mexicana. Lo decíamos, no generalizamos, pues se descuida, ¿no? O sea, a lo mejor tiene enfermedades crónico-degenerativas, y voy a decir la más común que también es a nivel mundial, eh, la número uno prácticamente, y en México, además de la obesidad, pues viene siendo también lo que es la diabetes. Y hay diabetes que son personas insulino dependientes y no llevan un buen control de su diabetes y que esto va a derivar también después la enfermedad o algún tipo de demencia muchas veces eh, por ejemplo la, las personas que tienen diabetes se automedican no se aplican la insulina a tiempo o dicen pues nomás es poquito o la cultura mexicana de algo me voy a morir o de algo me tengo que morir y que muchas veces ok, dices esa frase pero cuando estás ya del lado de la cama o, o hospitalizado el proceso de ahora sí del sufrimiento y de los cuidados que requiere, pues es muy difícil. Difícil para, para la persona y difícil para el cuidador. Entonces sí es importante tener esta cultura, de claro todos, yo, nos, yo nos, nunca he dicho que no tomen refresco ni nada, es válido, pero que sí es importante que tengamos esta concientización, que entre más hábitos nocivos, o tóxicos a nuestro cuerpo, pues nos va a desencadenar más enfermedades y sobre todo también pues más problemas de todo tipo, ¿sí? Tanto físicos, mentales, sociales también. Jorge, en lo que mencionabas Laura de por qué es diferente entre países, pues tiene que ver también la, la carga genética que tenemos este, entre diferentes, este, eh, además de la cultura, pues, por ejemplo, en Japón y China que mencionábamos, eh, tienen una tendencia o una predisposición mayor a tener malformaciones vasculares dentro de la que destaca una, una, una enfermedad que se conoce como moyamoya en la cual en Japón van desarrollando eh, todas esas personas pues eh, infartos o microinfartos y que pueden ir este, alterando la estructura del cerebro y que ocasionan eh, un tipo de demencia que se conoce más bien como vascular. De hecho está la disyuntiva, yo recuerdo desde que estaba estudiando la, la carrera, si en México en realidad la principal causa de demencia es Alzheimer o es vascular. Y en nuestro caso, tal vez no es por moya moya, pero sí es por eh, la, todos los factores de riesgo que tenemos, como ya mencionaron: mal control de diabetes, hipertensión, lípidos. Este, alteraciones cardiológicas y que va, eh, se, se, va, se va a ver visto como infartos cerebrales o microinfartos que eh, tal vez uno, dos, tres no van a ser eh, muy evidentes clínicamente, pero si sí hay síndromes ya muy bien descritos en los cuales hay enfermedad este microinfarto, microinfarto y multiinfarto y que son cada vez más comunes verlos en las resonancias magnéticas de pacientes que se toman estudios por otra situación, pero que ahí están esos, esos microinfartos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con, con la cultura, no, no se tiene que ver eh, por, por la raza propiamente. Eh, otra parte muy importante, además de que tienen que mantener muy bien eh, cuidados y vigiladas sus enfermedades, hay que acudir a su médico regularmente, eso hace mucho la diferencia. Se dice que incluso los pacientes con demencia, con Alzheimer, acuden a valoración después de que pasó uno a tres años, después de que ya empezaron los datos de la enfermedad. Entonces, entre más tarde en, en darse cuenta de que tienen ese tipo de enfermedad, eh, se, puede, se va a actuar después. Entonces, la situación es muy importante. Y lo otro... Por lo cual se tiene que acudir con un médico, Este eh, es porque se tienen que descartar las otras causas de esa sintomatología. Y desde el punto de vista neuroquirúrgico, y que es cada vez también más común, en pacientes eh, mayores, como van desarrollando cierta atrofia eh, cortical, cerebral, y que sufren de caídas o golpes o choques o lo que, o lo que, lo que sea, eh, pueden desarrollar en lo que se conoce como hematomas subdurales crónicos, que es una acumulación, un sangrado, eh, que va cada vez aumentando poco a poco, poco a poco, y que llega a un punto en el que dentro del cráneo ya no hay espacio y hay alteraciones. Y de hecho, se, se, se confunde a veces con una demencia. Van, se evalúan, este, se hace una correcta anamnesis por un especialista en las neurociencias y se hace un estudio y aparece un hematoma subdural. Y otra causa muy común también de demencia eh, es una que se conoce como hidrocefalia normotensa eh, o, y que produce un síndrome que se conoce como síndrome de Hakim Adams, que es cuando los pacientes, eh, también por esa atrofia cortical, el líquido cefalorraquidio no se absorbe adecuadamente y produce que se acumule, entonces eso ocasiona que padezcan demencia, que padezcan incontinencia urinaria y que padezcan alteraciones en la marcha. De hecho, los pacientes refieren los familiares que es como si tuvieran los pies pegados a la uh -huh. al suelo. Entonces, eso es una de las pocas eh, causas de demencia que son curables, o, o, o de las demencias que son curables, porque si se hace una, un buen, una buena evaluación, se les coloca algún dispositivo para derivar ese líquido requídeo que está ahí acumulado y los pacientes muestran mejoría. Entonces, esa es la importancia también de concientizar sobre el Día del Alzheimer. De hecho, la frase que utilizan las asociaciones que se encargan de promover este tipo de, pues, de situaciones en este día, precisamente, y la, y la OMS, es que... Nunca es muy tarde, pero tampoco nunca es muy temprano. Nunca es muy temprano para darnos cuenta que tenemos la enfermedad, pero tampoco es tarde para actuar con los pacientes y la familia, que a final de cuentas son los que eh, sobrellevan esta situación también. Entonces, estas situaciones son, son de vital importancia. Hacemos la última pausa y regresamos. Estamos de regreso a cara a cara. Y bueno, tenemos varias preguntas entre ellas, eh, si hay casos de gente joven que padece Alzheimer y cuáles son las causas. Sí, como ya comentábamos, eh, eh, hay ciertos genes que están asociados a este tipo de enfermedad. Cuando es poligenética, eh, es como el 95% de los casos y son personas normalmente mayores de 60 años. Pero cuando son monogenéticas y que son casos familiares, de hecho comentábamos ahorita que es raro que acudan familias enteras de que este, papá, mamá, hermanos, todos tengan eh, Alzheimer. Eh, es más, esto es Pero en ellos eh, sí empiezan a partir de los 45 años a tener algún tipo de, de alteración cognitiva o conductual. Entonces, específicamente en ellos, Alzheimer propiamente. Pero dentro de las otras patologías que ocasionan demencia, como ya lo mencionamos, todos los factores de riesgo para que haya alteraciones vasculares, en el caso de Moyamoya, como ya se mencionó, casos más bueno, que son menos comunes ya afortunadamente, como son enfermedades por priones, que son este algunos, unos organ organismos que se adquieren, sobre todo al consumir materia encefálica, y que se da en el caso de las vacas locas, este, que consumían este eh, propiamente los pues el encéfalo de la vaca o en el caso del canibalismo, pero digo, esos son casos, caus, causas que ya claramente se ven, pero principalmente las cosas monogenéticas que son del 1 al 5% de en la enfermedad de, de Alzheimer. Sí, fíjate Laura que bueno, eh, comentar que ya decíamos se ha dado en personas eh, jóvenes también casos eh, de olvidos, eh, bueno, muy recurrentes, por ejemplo, bueno, pues no saben dónde dejan las llaves, a lo mejor no sabe, se les olvidó una fecha importante, pero tiene que ver mucho, y yo lo, lo aclaro y es parte del estudio, pues la calidad de vida que tú estés llevando. No es lo mismo a lo mejor sí tener un itinerario o un itinerario o algún representante o alguien que te vaya diciendo, oye, mañana tienes esta actividad, a que tú mismo lleves tu agenda. Pero mi comentario va que muchas veces también puede ser asociado a que tú estés presentando a lo mejor alguna situación de causa de fuerza mayor, algún duelo, a lo mejor alguna enfermedad alguna situación que te mantiene o estás distraído y que eso también muchas veces se está confundiendo en de que ah, ya tiene Alzheimer o ya tiene principios de Alzheimer. No, muchas veces hay que hacer estudios correspondientes, pero algo que sí me gustaría mucho invitar a toda la población es que conozca de la enfermedad, conozca a su paciente o la persona que está cuidando o que está a su cargo, si es su papá, si es algún vecino conocido, pues conozca la evolución. Porque hoy en día, Laura, tú lo sabes, la capacitación a cuidadores cada día me doy más cuenta que para muchos se les hace normal y para muchos que no han estado capacitados, que también no demerito el trabajo, pero que muchas veces lo hacen, ya decíamos, porque hay muchos tipos de cuidadores formales, informales, voluntarios, económicos, etcétera, tienen que conocer la enfermedad, porque también eso muchas veces cuando son externos, por ejemplo, que no es un, un familiar directo se les hace como que los hijos lo están maltratando o los hijos lo están olvidando. Puede haber casos, Laura, pero muchas veces hay que tener cuidado porque siempre se pide como profesional de la salud que conozcas la evolución de la enfermedad. Cómo va a avanzar cada fase y sobre todo los comportamientos de la persona. Puede ser que el día de hoy ella sí te recuerde totalmente, pero el día de mañana ya no te quiera ver ahí en la casa o que muchas veces contigo nada más se deje hacer las cosas porque a lo mejor tú le hablas bien, le pides las cosas, le explicas y sobre todo llevas una armonía, una vamos, un, una acción pues en paz. A diferencia que si llega una persona que no está capacitada, pues le puede gritar, lo puede insultar, lo puede omitir o sobre todo también, y aquí no me dejará mentir el doctor, a veces en los hospitales, ¿no? No, pues ahí lo dejo todo el tiempo en la misma posición porque no quiere participar o no quiere colaborar. Entonces, imagínate, estamos sumando más daño a la calidad de vida de, de esta persona. Entonces, sí es importante que todas las personas acudan con especialistas, ya hay mucho avance. Antes se decía que no había y que no. Hoy hay muchas infografías y en verdad, hoy 21 de septiembre, Día Mundial que se declara o se decreta desde 1994 por la Organización Mundial de la Salud. Pues bueno, hay más información y sobre todo hay una hasta Federación Mexicana e Internacional de Alzheimer, Laura. Es muy importante lo que acaban de señalar porque también tienen que estar capacitadas las personas, los cuidadores, para ir reconociendo la evolución de la enfermedad y saber cómo atenderlos, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, Enrique, la carga que lleva un cuidador no es nada fácil. Así es. Y una enfermedad como esta que va evolucionando irónicamente involucionando, ¿no? Al ser humano, restándole capacidades. Claro, y es que fíjate lo hemos dicho, Laura, que muchas veces por eso, bueno, eh, si hay una sola persona cuidadora, pues el pedir la ayuda también ya sea a otra persona. Pero yo siempre lo que recomiendo, Laura, a alguien que tenga, pues la, la paciencia, la empatía y sobre todo, pues también las ganas de hacer esta labor, porque muchas veces sí puede haber muchas personas voluntarias. Pero no lo hacen con esta vocación. Y es aquí donde surgen este tipo de problemas, este tipo de descuidos, y sobre todo, ya decíamos que uno de los tipos de maltratos en personas adultas mayores y que también se ve manifestado en, en la demencia, bueno, tipo Alzheimer, pues es la negligencia. Y la negligencia, que es, ya decíamos, la omisión de los cuidados. El no saber brindarle bien la atención, la calidad, y sobre todo también no preguntarle a lo mejor al médico, oiga, ¿cómo puedo llevar a cabo este procedimiento, esta movilización? ¿Qué tan? rutina tengo que realizar para que mi paciente pues tenga una buena calidad de vida y que claro también la, la medicina paliativa pues va a ayudar también a brindar esta mejor calidad. ¿Quiénes son los médicos que deben atender a las personas que padecen Alzheimer? Pues siempre se recomienda que exista contacto estrecho con su médico familiar, médico general, para que lo evalúe de manera integral. Creo que los expertos, y desde el punto de vista de clasificación de las enfermedades, eh, el geriatra, el gerontólogo, son como los que mayormente están actualizándose al respecto de este tipo de, de patologías, porque lo hacen, y me, me parece muy muy interesante desde que, que conocí que existe ger, geriatría, de que estaba estudiando en la facultad, y que hay un especialista para el adulto mayor, es que lo hacen de manera holística e integral y que no solamente ven al paciente con sus síntomas y sus signos, sino que es a todo su entorno y su familia. Y ya de ahí eh, creo que es importante que en caso de que presenten alguna otra alteración, neurólogos, neurocirujanos, no se diga, como ya comenté, que hay diferentes eh, situaciones neuroquirúrgicas que pueden tener estos síntomas, pero yo creo que principalmente es así con su médico familiar, médico general, y eh, en, eh, de preferencia también tener un geriatra, un gerontólogo que lo lleve de la mano por este proceso que es la senectud. La Preguntan que si es hereditario, si mamá tuvo. ¿O papá puede ser, puede ser hereditario? Sí, de hecho, bueno, como tal, no es que se arregla que vas a padecer Alzheimer si tu mamá o tu papá tuvo Alzheimer. Pero, como ya comenté, si es una causa rara, donde hay un gen que ya está ahí aislado y este, el tipo de, de herencia este, se, se, se lo facilita, porque a veces esto es al azar, sí si, este, tienes mucho, mucho más riesgo. Pero en general, la literatura habla de que si tienes un familiar de primer o segundo grado, tienes cuatro veces más riesgo de padecer este Alzheimer. Entonces, si hablamos de que eh, los pacientes a nivel global, a mayores de 60 años, van a padecer el 1% eh, Alzheimer, entonces, en este caso, si ya tuviste, tú eres vas a ser parte del 4%, no vas a ser parte del 1% en caso de que has tenido un familiar con Alzheimer. Sí, comentar bueno que también como todo proceso de envejecimiento también el cerebro pues envejece y que todos tenemos la probabilidad de llegar a padecer en algún futuro pues, alguna enfermedad mental claro, derivado a de demencia, pero también esto no es característico y quiero aclarar que no es característico en la vejez, porque hoy en día cualquier olvido, cualquier síntoma, la gente luego ya dice demencia senil o Alzheimer y no sabemos todavía si la persona ya decíamos algún efecto adverso de algún medicamento, alguna situación emocional, alguna depresión o simplemente la automedicación o polifarmacia que también se da mucho en el ámbito de los adultos mayores que hacen esta este efecto secundario, este efecto adverso en perder memoria o medicamentos también oncológicos también se ha detectado que pueden llegar a tener algunas pérdidas o lagunas mentales. Entonces, nada más hay que estar muy atentos de cualquier síntoma que se vaya presentando. Ya lo acabo de decir, eh, en, en general puede ser a partir de los 60 años, pero hay casos donde hay gente de menor edad que ha desarrollado el Alzheimer por otras circunstancias. Que también hablaste hace un momento, el uso de drogas también eso puede claro. estimular o motivar a... Claro, claro. Sí, de hecho, lo comentábamos en la pausa, que es lamentable cómo cada vez hay personas eh, más jóvenes eh, que están, que son ingresados por eh, eventos vasculares cerebrales, sobre todo hemorragias intracerebrales, y una de las principales eh, drogas que, que están asociadas es el cristal, las metanfetaminas, que cada vez son más populares. Eh, entonces, sí, las drogas que ocasionan un aumento de la presión arterial y que los vasos sanguíneos este, se hagan más chiquitos, se haga una vasoconstricción, sí predisponen totalmente a que desarrollen algún tipo de, de demencia, que puede ser Alzheimer o algún tipo de demencia vascular. Entonces, es un punto muy importante. Muy bien. Quiero agradecerte, Jorge Alejandro Rochin, Mosqueda, presidente del quinto año de neurocir neurocirugía eh, del Hospital Civil, tu presencia. Gracias, con mucho gusto. Estoy a la orden para lo que les pueda ayudar. Eh, aprovecho el espacio para invitarlos el día de hoy en la noche. A las 8 de la noche daré una charla que tiene como nombre eh, Neurofilia y el arte de cuidar, de cuidar tu cerebro. Esta va a ser en una sociedad que se conoce como Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Es, va a ser en la casa sede que se encuentra, la pueden googlear está a como a dos cuadras de la cloerita chapalita 8 de la noche en punto este, ahí nos pueden acompañar la entrada es libre o incluso en las redes sociales de la misma eh, benemerita sociedad ahí eh, podremos eh, estar en contacto y eh, creo que es, tiene que ver y, y, y no hay mejor creo que no hay mejor día que, que hoy Muchísimas gracias. Y también Enrique Gallardo, licenciado en gerontología y perito experto en materia de gerontología. ¿Dónde te contactan? Gracias, Laura. del teléfono: 333-452-2947. Redes sociales: YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, Senectun Radio. Y los esperamos el 27 de septiembre. Así es, nos vamos. Pero quédense con el señor Omar Machain y Zona de Conexión.